Hola, ¿qué tal mi amigo, compañero, colega del ramo? Bienvenido a un video express donde te voy a mostrar algo bien esencial que tú debes de conocer en el caso de que tú seas recién iniciado en esto de la transformación del metal. Antes de comenzar, yo quiero mencionar que este video es para ti, amigo Alfredo, mismo que ya te mandé por vía WhatsApp estos dos que ya realicé para que tú puedas desarrollar estos barandales. Pero si te quedó alguna duda, para todos mis amigos que también recién comienzan en este bonito ramo de la transformación del metal, va dirigido esta otra parte. Limpiamos primero nuestro pizarrón. Ahora, yo quiero mencionarte dos cosas antes de comenzar. Lo primero es que quiero mandarle un fuerte y caluroso abrazo a nuestro amigo Edwin Hueso, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Para ti va ese... A ti saludo. Y agradezco mucho que estés aquí presente en este video. El segundo dato que yo quiero mencionarte es que directamente desde tu tienda o aplicación de Play Store descargues esta calculadora Plus. Es bien importante que tú la tengas. Seguramente me vas a decir, ya mi cal ya mi celular ya tiene aplicación de calculadora. Bueno, ahorita vas a mirar porque yo te recomiendo esta. Hay funciones que vamos a ocupar de ella que a nosotros como herreros nos va a funcionar bastante y no nada más a nosotros como herreros sino también a ti amigo carpintero, aluminero y demás. Bueno, vamos a comenzar este video rapidísimo porque si tú tienes alguna otra duda déjamela aquí abajito en la cajita de comentarios para que yo te la pueda resolver. Claro está, si está en mis manos. Lo primero que vamos a hacer es trazar aquí un barandal ficticio. ¿Por qué ficticio? Bueno, porque esto ya es un ejemplo. Vamos a poner, para no irnos tan lejos, ¿qué les parece a ustedes? 2870. Estos, para lo que ustedes no comprendan los milímetros, es bien simple. 2.87 centímetros. Vamos a colocarle dos postes. Uno aquí, al inicio, y el otro aquí, al final. Estos son postes. Estos postes pueden ser de la medida que tú elijas. Lo que nos interesa a nosotros es sacar la distribución de nuestros barrotes, que en este caso, para no irnos a un ejemplo tan largo, vamos a hacer separaciones de barrotes de media pulgada. Bien, tú lo puedes hacer con cualquier tipo de barroto o bien material. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Manejar de cuánto tiene de aquí, de este a esta pared, de pared a pared. De pared a pared será lo mismo en todas y cada uno de nuestros barrotes, para eso nos va a apoyar mucho esta herramienta. Nosotros no vamos a sacar a ejes porque es más complicado. Yo lo voy, yo normalmente lo trabajo como si yo tuviera todos los cuadrados apilados juntitos. Aquí, como si todos estuvieran juntos. Bueno, vamos a hacer esto muy rápido. Vamos a primero que nada en nuestra calculadora. Vamos a poner nuestra distancia de nuestro barandal, que en este caso son 2.870 milímetros. Y lo vamos a dividir. Yo siempre te voy a recomendar que tus divisiones las hagas como máximo a 130 milímetros o como mínimo a 95 milímetros. Pero esto ya será tu decisión. En mi caso... Yo voy a tratar de hacer que todos mis barrotes me oscilen entre los 120 y 130 milímetros. Para que podamos seguir los 2870 entre 130 milímetros. Esto nos da 22, ¿vale? ¿Por qué te voy a mencionar? Aquí nos dice 22, pero nosotros vamos a considerar 21. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a poner aquí 19, 20. 21. Ajá. Y vamos a copiar aquí un 18. Estos 18 que vas a hacer, 18 por 13 milímetros. ¿Por qué 13? Bueno, porque 13 milímetros es lo que mide un cuadrado de media. El resultado de 18 por 13, aquí lo vemos, es 234. 234 y esto mismo lo vamos a hacer por 19, 20 y 21 así que vamos a ponerlos a esta voz pum y así de rápido de 19 barrotes 247 de 20, 260 y de 21, 273 porque siempre te pido que tú lo hagas por más bueno por lo siguiente si nuestro cálculo nos dio de 22 tú puedes hacerlo o bien a uno menos o a dos. En nuestro caso, vamos a ocupar este. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en el ejemplo marcado, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En nuestra calculadora, vamos a poner 2870, que es la longitud de todo nuestro barandal o que es lo que vamos a nosotros desarrollar en este bonito proyecto. Menos, en este caso, de 19 barrotes son 247. Entonces yo le pongo 247. El total son 2623. En esta calculadora, por eso es bien esencial, puedes encimar cuantas cuentas tú quieras y nunca te va a alterar tus resultados. Una vez que ya tenemos este resultado, lo vamos a dividir entre... En este caso, si son 19 barrotes, siempre te voy a decir que debe de ser un claro más. Recuerda que es un claro más del número total de barrotes. Si en nuestro caso es 19 barrotes, lo que tenemos que hacer es dividir entre 20 claros, tal cual lo escribo aquí. Le ponemos el igual y mira, nos da 131.15. Esta va a ser la medida a la que nosotros vamos a respetar entre pared y pared. Ahora, para que yo no vaya midiendo barrote por barrote, qué es lo que yo hago, amigo mío, pues lo siguiente y es bien rápido. Y aquí están las claves. Si ya miramos que un cuadrado de media equivale a 13 milímetros, bueno, a este resultado incluyendo los números que están fuera de los de del punto, los vamos a contemplar. Esto significa que le vamos a dar más 13 milímetros y nos da un total de 144.15. ¿Por qué te lo menciono de esta forma? Bueno, porque yo normalmente siempre marco todos mis, mis en este caso, mi pasamanos, que vendría siendo si yo tengo mi barandal de esta forma y ya te mencioné que va a llevar un poste. Este poste no lo estamos contemplando. De la misma forma, este poste tampoco lo estamos contemplando. Pero sí contemplamos agarrar mi metro de aquí e ir midiendo. Entonces esta calculadora por eso es espectacular porque mira lo que vamos a hacer. 144.15 más 144.15. ¿Por qué me vas a decir? Bueno, mira, voy a hacer esto. 144. Únicamente apunto los tres, ya no considero los que están fuera del punto.

Que no cometamos el error y lo vamos a redondear. Porque son décimas de milímetro y eso nos puede afectar. <laughs> Qué cosas, ¿verdad? Aquí sí lo tenemos a 1009. Y así sucesivamente. 1153, si te das cuenta ya es únicamente puchar puro. Igual. Así con todos y cada uno hasta llegar a esta cantidad. Así que vamos a hacerlo de manera rápida. De esta forma pones la uña de tu flexómetro en un extremo y tienes que ir apuntando medida a medida tal cual tú la estás apuntando. De esta forma vas a trazar antes de ir colocando tus barrotes y te van a quedar perfectos. Un y punto clave mirar, es 2883. 2883. Si vemos estamos más arriba de este, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es? ¿Por qué sucede esto? Porque aquí yo le tendría que restar el grueso, porque nos está dando de este lado menos 13 milímetros. Y mira, 2870, misma que es esta. Ahora, ¿cuántos barrotes dijimos que van a entrar? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19 y 20. Pero este recuerda que no lo llevamos ya que lo tenemos que restar. Amigo, esta es la distribución que tú debes de seguir en su paso a paso. ¿Dónde lo empleamos? ¿Lo vas a utilizar en protecciones, en modulaciones de hojas de portón, de puertas, ventanas, etc. Si tú dominas esto, seguramente te va a ayudar bastante. Las matemáticas te dan ese gran avance. Y una vez ya mencionado todo esto, no me queda más que decirte muchísimas gracias por estar presente en este video. Y si ha sido de tu agrado, déjame tu like, apóyame compartiendo esta información para que a más personas les llegue. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete si aún... No lo estás. No me queda más que decirte. Mi nombre es Edgar Castañeda. Y ya dicho todo, nos miramos. Hasta la suerte.